Hola, cibernauta, estás en el curso de programación con C Sharp básico creado en www.video-tutoriales.net. Bien, cibernauta, en esta oportunidad vamos a pasar a estudiar lo que es el ciclo for. Aquí ya me creé un space, me creé un proyecto para mostrar el ciclo for, el uso del ciclo for, pero esta vez, como en muchas oportunidades, estudiamos el ciclo for sencillo, vamos esta vez a estudiarlo un poquito más dinámico, ¿no? Que no sea tan estático, que el usuario pueda ingresar por medio de la consola los valores iniciales y finales. Ok, lógicamente para ello hay validaciones, para ello sirven el if, el switch que vimos para que los datos sean válidos a la hora de ser ingresados por teclado. Bien, en primer lugar tenemos que colocar los mensajes al usuario, ¿no? Colocamos aquí mensajes al usuario. De captura de valores. Este es un comentario. Vamos entonces a utilizar la instrucción console.writeline. Aquí la tenemos. Y colocamos un pequeño mensaje que diga valor inicial del ciclo for. Ok, cerramos, punto y coma, y acá hacemos una copia. Bueno, antes de hacer la copia vamos a hacer lo siguiente: vamos a utilizar una variable string x que va a ser igual, tenemos que capturar primero el valor inicial y después el valor final. String x console punto. Todos estos comandos ya los has visto en los videos pasados, ¿ok? Excepto el del ciclo for. Aquí estamos capturando el valor inicial y lo estamos almacenando en X. Lógicamente no podemos llevarlo a entero porque la consola captura es valores string. Ya vamos a hacer la conversión de este tipo para entero. Vamos entonces al otro mensaje que es parecido, pero el valor será el valor final y va a estar almacenado en Y. Ok, sería entonces en vez de valor inicial, aquí sería valor final. Y aquí colocaríamos string Y. Muy bien. Entonces, teniendo ya estos valores, vienen la declaración de variables enteras. Ok, ¿cuáles son las variables que vamos a utilizar, cibernauta? A para convertir la X, B para convertir la Y y C para ubicar el valor, punto y coma, el contador del ciclo. Si quieres lo podemos llamar incluso conto para que esté más acorde con lo que vamos a realizar. Aquí vamos a hacer la conversión de tipos. Conversión de tipos. Recuérdate que estamos utilizando para la conversión de tipos la instrucción convert to int 32. Ok. Pero nosotros no podemos hacer, cibernauta, lo siguiente: x es igual a convert punto to int 32 de x. No podemos realizar esto, estaríamos redundando. Veamos qué error nos da si llegamos a compilar esto. Aquí hay un error, ¿ve? Entonces vamos a decirle que no.
y él dice que no se puede convertir implícitamente el tipo int a string. Conversión implícita, ¿no? Y ve, él está parado allí, ¿ve? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a darle aquí el valor de a, que ya lo declaramos acá arriba. Y esta misma instrucción, como ya sabemos que va a funcionar, nos la llevamos hacia abajo con el valor de b, pero en esta vez convirtiendo el valor de y. Muy bien, entonces tenemos el errorcito allí. Okay, cerramos aquí la ventana, cerramos aquí. Muy bien, ahora sí vamos con lo que tiene que ver con el ciclo for. Ciclo for dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque no tiene valores fijos, los valores se los da el usuario. Ok, la sintaxis del ciclo for es la siguiente: for, en este caso la variable contador, cont, su valor inicial, ¿cuál va a ser? Bueno, el valor inicial que escogimos en x, que a la vez lo convertimos en a, entonces sería a. Luego viene en la sintaxis una condición, ¿verdad? Para que el ciclo pueda cumplirse, en este caso cont, ¿verdad? Tiene que ser menor o igual, menor o igual que el valor final, que el valor b. Y luego vamos a hacer que cont cuente de sume 1 e incremente en 1 con esta instrucción cont más más. Eso es igual que colocar cont igual a cont más 1 en otros lenguajes de programación. Abrimos nuestra llavecita, cerramos la llave una línea más abajo y aquí vamos a colocar el mensaje al usuario. El mensaje al usuario va a ser es console.writeLine y aquí colocamos el valor de z. En este caso no sería cont, el valor de cont con así. El valor de cont es dos puntos, cerramos y acá le hacemos un más y lógicamente tenemos que agarrar a cont y convertirlo a toString, paréntesis paréntesis, cerramos punto y coma y que no se nos olvide colocar nuestro console.readKey para ver que nos haga una pausa. Muy bien, entonces aquí tenemos el programa. Vamos a ejecutarlo. Okay, tenemos un errorcito. Vamos a ver. Ajá, ok, aquí nos faltó el paréntesis, paréntesis. Ok, listo. Ejecutamos nuevamente. Colocamos valor inicial del ciclo for. Bueno, vamos a colocarle 4. Valor final del ciclo for, 9. Y vemos entonces la estructura de control for, cómo comienza a trabajar. Vamos a buscarla aquí. Aquí tenemos, ¿verdad? La estructura de control for está imprimiendo el valor de cont. El valor de cont es 4, 5, 6, 7, 8 y 9 debido a este cont igual a cont más más. ¿Qué quiere decir entonces que estamos trabajando bien? Muy bien, cibernauta, entonces ahora lo que nos corresponde es ver el proceso inverso. El proceso inverso sería utilizando lo que en otros lenguajes, como por ejemplo el Delphi, es el down to, es el contar hacia abajo, cuenta regresiva,
Entonces, aquí sería el valor final. ¿Ok? Y aquí sería el valor inicial. No es necesario cambiar las variables. ¿Ok? En este caso, las variables string, quise decir. Aquí sería valor inicial. Lógicamente, los cambios que hay que hacer es el cambio de acá en el ciclo. Podemos decirle que bueno, va a comenzar por A. Lógicamente lo dejamos igual porque estamos capturando aquí que el valor final es X y X aquí está convertido a A. Entonces dejamos A igual. Vamos entonces con la condición. La condición tiene que ser menor o igual que B. Bueno, supongamos que estamos queremos contar de 10 hasta 1. 10 es menor o igual que 1, no, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar el símbolo mayor o igual que B y aquí bajarle con cont menos menos. Ok, entonces vamos a ejecutar el programa con estas modificaciones que hicimos, con cuidado de incluir los valores finales, vamos a suponer que sea 10 hasta el 5. Y ahí vemos 10, 9, 8, 7, 6 y 5. Entonces vemos que está funcionando bien. Bien, cibernauta, esto es lo que corresponde al ciclo for. En el próximo video vamos a ver una modificación de lo que es este ciclo for, pero utilizando otra estructura de control que es el ciclo while. Te esperamos entonces en el próximo video.